buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien. Vamos a arrancar porque está en los estudios la doctora Valeria Brand. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Valeria un solo nombre tiene o tiene otro? Valeria Judith. Valeria Judith, perfecto. A ver. Bueno, doctora Valeria, queremos conocerla un poco más. Vamos a hablar sobre su vida, dónde nació y también dónde se formó. Bueno, yo nací en Capital Federal hace exactamente 50 años y a los 10 años, por cuestiones de mudanza familiar, me trasladé con mi familia acá a Tucumán y a partir de allí nunca más volví y soy más tucumana que porteña y me formé y hice toda mi carrera universitaria y toda mi carrera profesional y toda mi preparación para la magistratura acá en Tucumán y hace 11 años que soy magistra. ¿Y sus padres qué hacían? Mi papá era empleado privado, mi mamá era en su momento estudiante de ciencias económicas, se trasladaron a vivir acá en el año 82, en plena guerra de Malvinas. Acá tuve mis dos hermanos y mi padre acá forjó su negocio y al día de hoy lo sigue teniendo y mi mamá es ama de casa. Doctora, vamos a hablar un poquito ahora sobre los cambios en la justicia de familia. Bueno, a ver, la justicia de familia viene de la mano de la justicia en general. En este último tiempo, toda la justicia provincial ha tenido sensibles y notorios cambios. Nosotros llamamos a esto la mejora constante, porque a partir de la digitalización, el Poder Judicial ha tenido un vuelco enorme que no solo se ve en el resultado final, es decir, no solo se ve en un número, se ve también en el devenir del procedimiento. Hemos podido, a partir de la digitalización, implementar un sistema mucho más ágil de trabajo que le permite al justiciable acceder de manera más rápida a la justicia, tener una tutela más efectiva de sus derechos y en un tiempo claramente útil, que en definitiva es a lo que siempre bregamos por llegar. Y la justicia de familia no fue ajena a esto. Nosotros tenemos un código civil que ya va a cumplir 7 años, que quizá haya sido en el fuero nuestro en el que mayores cambios propuso, y a partir de este proceso de digitalización vemos cómo se puede en la práctica llevar adelante esos cambios que hasta hace unos 10 o 12 años eran impensados. ¿Se trabaja más con el tema este de digitalización? Muchísimo más, porque la afluencia de escritos es inmediata. Ustedes piensen que el justiciable puede ingresar en el sistema informático un escrito durante las 24 horas, los 365 días del año. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es así. Sí, eso es así. Tenemos escritos ingresados a las 4 de la mañana, a las 2, a las 7, a las 9. Entonces eso provoca que el expediente digital tenga una fluidez y una inmediatez de trabajo que antes no tenía el sistema escritural. Y a la vez porque también permite trabajar en simultáneo distintas funciones procesales, cosa que antes con el sistema escritural tampoco se podía. Una pregunta. Usted dice hace 7 años de reforma del Código Civil, el Código de Fondo. Sí. Yo recuerdo cuando venía acá varios de juristas que venían a explicar. Era con respecto al divorcio. Hasta entonces era lo que había en la familia era de los dos. Sí. Con la reforma era lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Bueno, no, a ver, es así y no es así. En realidad, antes de la reforma, teníamos un único régimen patrimonial, que era el de la comunidad de ganancia. Bien. Lo que yo llevaba y lo que vos llevabas conformaba, además de lo que generábamos, una masa de ganancialidad. Y no había posibilidad de convenir otra cosa. A partir de la reforma del 2015, se da una posibilidad más de régimen. Además del régimen de comunidad de ganancia, también tenemos la posibilidad de optar por el de separación de bienes. Uh-huh. Y entonces al momento de contraer matrimonio decimos, lo que yo traigo es mío, lo que vos traes es tuyo, y lo que yo genero sigue siendo mío, y lo que vos generás sigue siendo tuyo. Uh-huh. Y el día de mañana nos separamos y cada uno se lleva lo suyo. Uh-huh. Esa posibilidad antes en el viejo Código de Vélez no existía. Hoy existe, pero también subsiste el otro régimen de comunidad. ¿En qué caso? En los casos en los que yo no opte por la separación de bienes. Uh-huh. Si nosotros nos casamos y no hacemos la opción por ese régimen de separación de bienes, quedamos automáticamente incluidos en el viejo régimen de comunidad. ¿Eso tiene que ser por escrito o verbal? No, por escrito.
por escrito al momento de contraer matrimonio, uno establece bajo qué régimen quiere estar, y si nada dice, la ley automáticamente te incluye en el régimen de comunidad. Uh-huh. Digamos que el régimen viejo sigue subsistiendo, pero ahora tenemos una nueva posibilidad, que es la de optar por esta separación de bienes. Y ese divorcio hoy, se planteaba que una de las partes decía, yo me divorcio, no necesitaba el consentimiento de la otra, automáticamente... Antes sí. Ahora este no. En nuevo código, ¿cómo queda? ¿Cómo se da en la práctica? Porque antes, Germán, el divorcio era un juicio. Yo iba a un juicio a pleitear contra el otro. Antes el divorcio era fulano versus mengana. Yo iba a pleitear buscando lograr probar alguna causal que habilitara a que ese distracto marital se resolviera. Hoy, en el nuevo código, ya no tan nuevo porque va a cumplir 7 años, sí, ya no hablamos de un juicio de divorcio. El divorcio pasó a ser una petición. ¿Por qué? Porque cualquiera de ambos cónyuges, en cualquier momento, puede pedirlo y el juez debe dictarlo. Se han derogado, entre otras cosas, las viejas causales subjetivas. Antes uno, para pedir el divorcio, tenía que invocar alguna causal. Yo tenía que invocar un adulterio, injurias graves, algún abandono voluntario y malicioso. Tenía que probar que mi cónyuge había intentado atentar contra mi vida. Es decir, tenía que probar alguna causal que justificara el dictado y probarla, alegarla, claro, y probarla. Hoy ya no. Hoy cualquiera de ambos cónyuges puede venir, pedir el divorcio y nadie debe preguntarle por qué. Uh-huh. Me lo pide y lo debo otorgar. Bien, y ahí volvemos a otro. ¿Y los bienes cómo juegué? Bueno, como yo te decía antes, si estamos bajo el régimen de la comunidad, se van a distribuir conforme al régimen de comunidad. ¿Miti-miti? Sí, con algunas recompensas y con lo que haya que haber de pagar en deudas y en créditos. Bien. Lo que queda se liquidará y se partirá en un 50 y 50. ¿De crédito con tercero? ¿Entre ellos no hay crédito? Sí, hay recompensas. Las recompensas son aquellos créditos que la masa ganancial le puede deber a cada cónyuge por haber utilizado algún bien propio para pagar una deuda común, o viceversa. ¿Vendré una casa para que hagamos la casa grande? Entonces, una vez liquidadas esas recompensas, de lo que queda se distribuye en partes iguales. Eso en el régimen de comunidad. Bien. Y si estos cónyuges optaron por el régimen de separación de bienes, se decreta el divorcio y cada uno se lleva lo que trajo más lo que produjo. Bien. Doctora, yo voy a seguir insistiendo. ¿Qué opinas sobre el Código Procesal Civil que se ha aprobado? No puedo opinar más que bien. A ver, chicos, es un avance enorme. Yo quiero contarles que hemos trabajado muchísimo. ¿Y por qué digo hemos? Porque en su momento, cuando se convoca a la Comisión Interpoderes y se nos dice hay posibilidad de reformar, de reestructurar los procedimientos, allá por el año 2018, teníamos muy poquito de Código Civil nuevo, dijimos fantástico. Y empezamos a trabajar todos los fueros civiles. Y allí surgió la posibilidad de escindirnos y de generar una comisión que siguiera trabajando en el CPC que se aprobó recientemente, y otra comisión que trabajamos durante casi 2 años en generar un anteproyecto de Código Procesal de Familia que hoy ya está en la legislatura y que tiene tratamiento parlamentario. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Espere. Usted dice que el fuero familia, uh-huh, tendría un código propio. Así es, se trabajó separándose en eso. Del resto de totalmente. Nosotros somos el único fuero, Germán, que nunca tuvo Código Procesal propio. Entonces imagínense que el Código Procesal Laboral tiene casi 20 años, el Fuero Contencioso Administrativo tiene Código Procesal Administrativo, el Fuero Penal tiene Código Procesal Penal, y hoy se impone la necesidad de un Código Procesal en Familia, atento a estos cambios que trajo el Código de Fondo. Pero no era el criterio, vamos a la facultad, a Derecho, del Civil 1 y Civil 5, no entraba familia. Claro, pero ¿sabe qué, Germán? Era todo estaba en civil. Nosotros somos formados en una universidad con un código velezano de hace 180 años. Uh-huh. Usted imagínese, chapó para Vélez, porque digo, en su momento haber ideado esa maravilla de código y haberse adelantado en el tiempo a cuestiones claves como la filiación, la verdad que es inmejorable, no se puede no hablar bien.
Pero hoy este nuevo Código Civil impone la necesidad de normas procesales específicas para el fuero, porque nosotros nos hemos transformado en un fuero muy residual. Nosotros hoy tenemos una multiplicidad de colectivos vulnerables con los que tratamos. Ustedes imagínense que nosotros tratamos con niñez, con adultos mayores, con personas violentadas, con comunidades indígenas, tratamos con todos los colectivos vulnerables, con la discapacidad, con la inclusión de los restringidos a la capacidad, de modo tal que nosotros tenemos una multiplicidad de temas que hemos, en este proyecto de Código Procesal, a lo que nos hemos abocado es a generar un tipo de procedimiento para cada caso. ¿Para qué? Para que el justiciable pueda tener de manera rápida e inmediata un proceso breve, corto y establecido en función a lo que viene a pedir, saliendo de ese viejo esquema del proceso ordinario, del sumario y del sumarísimo, que te encorsetaba a procesos larguísimos, en donde el justiciable esperaba años para una sentencia, en donde se encontraba con que de pronto no podía llegar a una sentencia en un tiempo útil. A ver, esto va de la mano de que todo el Poder Judicial generó esta mejora constante. Por ponerles un ejemplo, un juicio de filiación antes podía llegar a durar 4 años, 5 años. Sí, lo reconocían de entrada. Por supuesto, estamos hablando de un pleito en donde no hubiera un reconocimiento voluntario. Bien. Estamos hablando de un pleito en donde no hay Maradona acá, no hay un Maradona. No. Estamos hablando de una persona que se sometiera a un pleito y que no quisiera un reconocimiento voluntario. Hoy, el avance científico también ha permitido que podamos tener procesos mucho más rápidos. La Corte Suprema de Tucumán acaba de adquirir un secuenciador de ADN, que es un aparato que permite generar perfiles genéticos de ADN en 90 minutos. Esto significa que ya no vamos a tener que esperar que un laboratorio procese los alelos comparativos y al cabo de varios meses nos remita el resultado. Esto va a permitir que ese secuenciador de perfil de ADN, con una muestra genética de sangre o de hisopado bucal, en 90 minutos nos permita tener un resultado. Eso es magnífico, porque eso va a permitir acortar muchísimo los tiempos. Usted imagínese que antes teníamos personas que venían a bregar por su derecho a la identidad y que tenían que esperar meses un resultado de laboratorio. Y hoy pasamos a un cuarto intermedio en una audiencia, se dirigen al cuerpo de peritos médicos, que es donde va a estar el secuenciador de ADN, se someten a la prueba y en 90 minutos vamos a tener el resultado. ¿Cuándo comienza a aplicarse eso? Entiendo que en unos meses. Entiendo que la Corte está en este momento capacitando a la gente, que es la que va a manejar el secuenciador, y entiendo que en unos meses se va a poner en práctica. ¿Van a darlo vuelta al fuero civil? ¿Se va a poner un código nuevo? El tema de la filiación. No sé si es darlo vuelta, es poner las cosas. A ver, sí, es mirándolo desde un lugar óptimo, sí. Era un tema largo. A ver, es que todos los procesos se han debido acortar. Todos, porque volvemos a lo que hablábamos al inicio. Tenemos un Código Civil que nos obliga a actuar de manera inmediata. Para que usted tenga una idea, hay uno de los principios básicos que aplicamos en familia, el principio de la oficiosidad. ¿Qué significa eso? Que el juez puede ofrecer y producir prueba que la propia parte no haya ofrecido. Siempre que no estemos hablando, obviamente, de procesos patrimoniales. Eso implica que si yo veo que debo enderezar el proceso para que sea más rápido, más útil y para que lleguemos a una sentencia en un tiempo mucho más razonable, no solo puedo, sino debo hacerlo. Entonces, todo esto va encaminado a ello. Si usted lo quiere llamar así, sí, puede ser. Estamos dando vuelta al fuero civil. Vamos a hacer una pausa, doctora. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos.